Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 7 de mayo la iglesia celebra el día de San Jeremías. Escuchemos qué podemos aprender de este profeta del año 566 a.C. Se llama profeta al que trae el mensaje de Dios. Los profetas anuncian a veces lo que va a suceder en el futuro. En el Antiguo Testamento, los profetas se dividen en dos clases. Profetas mayores, los que redactaron escritos más largos, estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, los que redactaron escritos más breves, estos son 12, por ejemplo, Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel y Amós, entre otros. Jeremías pertenece al grupo de los profetas mayores. El nombre Jeremías significa Dios me eleva. Vivía en Atanot, un pueblecito cercano de Jerusalén, a 5 kilómetros, en una finca de sus padres, cuando fue llamado por Dios a profetizar. Jeremías se resistía aduciendo como excusa que él era demasiado joven y débil para este oficio tan importante y Dios le respondió, «No digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré». Los primeros 17 años profetizó solo por medio de la palabra hablada. Después empezó a dictar sus profecías a un secretario, Baruch, y lo que le dictó son 52 capítulos del libro de Jeremías en la Biblia, unas 70 páginas. Empezó a profetizar durante el reinado del piadoso rey Josías, eso era en el año 627 a.C. Siguió profetizando durante los reinados de Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Presenció la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 585 a.C. y se quedó en la ciudad destruida consolando y corrigiendo a los israelitas que allí habían quedado. Estos lo obligaron luego a irse con ellos a Egipto y allá lo mataron a pedradas porque les corregía sus maldades. Quizá Jesús pensaba en Jeremías cuando dice, «Oh Israel, que apedraste a los profetas que te son enviados». Lucas capítulo 13, versículo 34. El principal problema para Jeremías fue que la gente no lo comprendió ni le quiso hacer caso. De los 5 reyes en cuyo tiempo tuvo que vivir, solo uno le hizo caso. Fue el poderoso rey Josías, que se propuso restaurar la religiosidad en todo el país y se dejó ayudar de Jeremías para entusiasmar al pueblo por Dios. Pero los otros 4 lo despreciaron y no quisieron atender a los avisos que él les daba en nombre de Dios, como lo hacen los gobernantes de ahora cuando los obispos les advierten acerca de las leyes dañosas que apoyan el aborto, el divorcio, la inmortalidad, la inmoralidad y el quitar la religión de la enseñanza. Se hacen los sordos, pero después, como le sucedió a los reyes malos del tiempo de Jeremías, verán los malos efectos de no haber querido obedecer a Dios, que habla por medio de sus enviados. El rey Joaquín quemó las profecías que había mandado escribir Jeremías y éste tuvo que hacerlas escribir otra vez. En tiempos del rey Sedecías, encarcelaron al profeta y lo metieron en un pozo muy profundo lleno de lodo y casi se muere allí. Y probablemente ese estarse allí en tan humedad debió afectarle mucho la salud. Muchísimas veces fue amenazado de muerte si seguía predicando. Contra la ciudad y los gobernantes él profetizaba y se lo prohibían, pero él lo seguía haciendo de parte de Dios, porque Dios le anunció, «Te haré fuerte como el diamante si no te acobardas, pero si te dejas llevar por el miedo, me apartaré de ti». Y Jeremías no se acobardó y siguió predicando. El oficio de este profeta era el de anunciar al pueblo y a los gobernantes que si no se convertían de sus maldades, tendrían espantosos castigos y la ciudad sería destruida y ellos muertos y llevados al destierro. Esto lo gritaba él continuamente en el templo y en las calles y las plazas, pero la gente se burlaba y seguía portándose tan mal como antes lo hacía. Muchas veces Jeremías clamaba a Dios diciendo, «Señor, estoy cansado de hablar sin que me escuchen. Todos se burlan de mí. Cuando paso por las calles se ríen y dicen, «Allá va el de las malas noticias. Miren el que regaña y anuncia cosas tristes». Señor, me propongo decirle cosas amables y tú en cambio me pones en mis labios anuncios terroríficos». Dicen,
que el profeta Jeremías fue en la antigüedad el que más se asemejó a Jesús en sus sufrimientos y en ser incomprendido y perseguido. Solamente después de su muerte reconoció el pueblo la gran santidad de este profeta, y cuando todas sus profecías se cumplieron a la letra, se dieron cuenta de que sí había hablado en nombre de Dios. Lástima que no lo reconocieron, y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Es por eso que hoy es el día del profeta Jeremías. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, Dios es maravilloso, Dios es eterno. Hoy es un día para que usted y yo leamos un poco de la vida de Jeremías, para que usted y yo vayamos a la Biblia y leamos hoy de el llamado a Jeremías. Hoy es un día para que usted y yo nos armemos de valor y empecemos a decir lo que está mal. Cuando veas inmoralidad, cuando veas una niña muy joven que se quiere casar, cuando veas una niña muy joven que está vendiendo, entregando su cuerpo, que no te quedes callado cuando veas que en la iglesia estén dañando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los tatuajes, los aretes, tantas cosas que van haciendo dañar nuestra santa religión, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hoy es un día, mi querido hermano y hermana, para que usted y yo dejemos que sea Dios quien hable por nosotros. No estés hablando cosas sin sentido, no estés hablando por tu propia cuenta, ora al Señor y habla lo que Dios te pone en el corazón. En Jeremías nosotros vemos que él quería decir cosas amables, pero Dios se le ponía en su corazón cosas terroríficas. Es que el profeta no habla de su propia parte, sino de parte de Dios. Mucho cuidado contigo que te encanta andar dando mensajes de parte de Dios. Ten en consideración que verdaderamente tienes que estar en oración. Dios te tiene que haber llamado como profeta, pero sobre todo tienes que ser humilde y estar en santidad. Hoy es un día para que le digamos: Señor, yo quiero imitarte, yo quiero anunciar, Señor, el amor, la destrucción, yo quiero ser tu mensajero en la tierra, pero primero lléname de tu humildad, de tu fuerza y tu valentía, para que nunca te apartes de mí. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es lo que a mí me enseña la vida de San Jeremías. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña? Te invito a que compartas la vida de Jeremías con alguien. Vamos, compártelo, dale me gusta si te gustó y también suscríbete a este canal. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.